Queríamos valorar los acontecimientos de esta pasada semana y de, los de, y de los de la próxima, porque más o menos ya se prevé qué es lo que, qué es lo que va a suceder, porque tanto unos como otros nos lo, nos lo han anunciado. Lo primero queríamos subrayar, queríamos resaltar eh, la lección de democracia que han dado al mundo entero, tanto Gran Bretaña como Escocia, el pasado jueves mediante la realización democrática de un ejercicio de la expresión de la voluntad popular. Y en ese sentido queríamos subrayar las palabras de David Cameron, del primer ministro británico, porque él dijo que él amaba a Gran Bretaña, pero por encima de todas las cosas él es un demócrata y por lo tanto tenía la obligación de escuchar lo, aquello que tenían que decir los escoceses y las escocesas. En EH Bildu nos gustaría también que en la Moncloa viviera un demócrata, pero por desgracia no es así. La distancia entre el número 10 de Downing Street y la Moncloa es, es increíble a día de hoy. El gobierno de Rajoy simboliza un Estado que todavía no ha pasado la reválida de la democracia. Un Estado que es experto en poner en marcha toda la maquinaria de la Inquisición, algo que sí que saben hacer a la perfección y que han hecho durante los últimos, durante los últimos siglos. Cuando a alguien no les gusta, cuando pone en peligro su propio status quo, intentan acabar con ello. Ese es, es por ello por lo que esta semana el fiscal jefe del Estado ha reunido a todos los fiscales de Cataluña, es por eso que Rajoy seguramente reúna de urgencia este mismo fin de semana a todos sus ministros y es por ello también que seguramente el Tribunal Constitucional se vaya a reunir el próximo martes. Al fin y al cabo, toda esa maquinaria, la maquinaria represiva del Estado está en marcha y está en marcha con un solo fin que el, las instituciones catalanas no puedan consultar a su ciudadanía. Porque al fin y al cabo eso es, y nada más que eso, es lo que aprobó ayer el Parlamento de Cataluña. Lo que aprobó fue una ley para poder consultar a su ciudadanía. Y eso es lo que pretende obstaculizar, eso es lo que pretende impedir el Estado español. Es obvio que el Estado español... No ha pasado esa revalida de la democracia desde el año 78. Seguimos en el mismo punto. Pero también es cierto que como estamos viendo esa suerte de amenazas contra las instituciones catalana, catalanas que seguramente pronto eh, se convertirán en agresiones, también es cierto que esta misma semana hemos visto, con gran eh, extrañeza, que el propio Rajoy, el propio gobierno de Rajoy, tampoco tiene en cuenta ni Euskadi ni a no tiene en cuenta a Euskal Herria. De hecho, no estamos en su agenda. No estamos en la, Euskal Herria no está en la agenda del gobierno de Rajoy. De acuerdo, no estamos en esa agenda. Pero es que Queremos que el gobierno de Rajoy deje de estar en la agenda de Euskal Herria, queremos que deje de estar en la agenda de Euskadi y de Nafarroa, porque entendemos que en Euskal Herria necesitamos una agenda democrática, una agenda democrática que tiene que tener por objetivo llevar a este pueblo al momento en el que materialice el derecho a decidir que como nación que es le corresponde. Para ello, para poder avanzar en esa agenda democrática, necesitamos sobre todo... Dos vectores. Uno sería el impulso social. Necesitamos una sociedad activa, una sociedad que empuje, que no se quede en casa, y necesitamos por otro lado la unidad de acción entre fuerzas políticas a favor del derecho a decidir. Hoy más que nunca es importante esa unidad de acción. Unidad de reflexión y unidad de acción para poder materializar el derecho a decidir en Euskal Herria. Y además entendemos que esos dos vectores no son contrapuestos, sino que se alimenta el uno al otro. El impulso social alimenta la unidad de acción entre fuerzas políticas a favor del derecho a decidir y la unidad de acción entre fuerzas políticas vascas tiene que contribuir al impulso social. Y en esa agenda democrática que tenemos que recorrer, esa agenda democrática que propone E.H. Bildu al resto de agentes políticos, sociales de Euskal Herria, pero también al conjunto de la ciudadanía, queremos subrayar el primer reto. El primer reto es la respuesta unitaria a la más que posible agresión contra las instituciones catalanas por su afán, por su intención de consultar sobre su futuro político a la ciudadanía catalana. Porque. Esa agresión al derecho a decidir de los catalanes y las catalanas es una agresión al derecho a decidir de los vascos y las vascas. Tenemos que responder, no podemos quedarnos en casa y esa respuesta tiene que llevarse a las instituciones de Euskal Herria y a las calles de Euskal Herria. EH Bildu está trabajando en ello y será nuestra prioridad en las próximas semanas.